El cristianismo empezó en forma muy modesta, empujado por, acuérdense, Constantino, que va a promover el cristianismo en relación a lo nuestro a través de la arquitectura, que es lo que estudiamos nosotros, y luego de la división del Imperio Romano, cuando Constantino, previendo las invasiones bárbaras en Occidente, muda la capital a una nueva Roma, que como hacen los políticos de ahora, le va a poner su propio nombre. Entonces, Constantinópolis, Constantinopla, después va a durar 1000 años más. Después va a caer frente a los turcos y hoy se llama Estambul. Pero digamos que la arquitectura bizantina se va a desarrollar en el Imperio Romano de Oriente, con algunas diferencias de la tradición que estuvimos estudiando clásica, que me gustaría nombrar porque tiene mucho que ver con la espacialidad que ustedes van a ver en otro tipo de edificios, incluso con la espacialidad moderna. Vamos a repasar. La arquitectura occidental, de Europa occidental, deriva de la planta basilical. Es un rectángulo, que en la Edad Media le surgen brazos, la arquitectura románica. Pero paralelamente, en Europa Oriental, se desarrolla la arquitectura bizantina, cuya característica más importante es la centralidad. El modelo de plano no es el modelo de planta de cruz bizantina, de cruz latina, sino cruz griega, donde todas las alas son del mismo tamaño. Esta centralidad va a estar de manifiesto en un concepto espacial que tiene que ver con ideas de la época. La Iglesia Católica Apostólica Romana Occidental es fuertemente jerárquica, de forma tal que acá hay una jerarquización, si bien de espacio horizontal, muy marcada en la Iglesia Occidental. En cambio, ustedes saben que en la Iglesia Bizantina, las que hoy llamamos Iglesias Ortodoxas, el poder está descentralizado, lo saben. Lástima que no vino la compañera de ustedes de origen oriental. Porque ahí lo entendería perfectamente, ella que sigue la tradición, ¿no? En Europa Oriental y en donde estaba el dominio del Imperio Bizantino, se ofendería porque dicen los armenios nunca fueron sometidos por... Pero digamos que hay un espacio central, ¿eh? ¿Por qué? Porque cada lugar tiene su propia autoridad, está descentralizado el poder. Entonces el pastor, o mejor dicho, llamémosle el patriarca de la comunidad, está rodeado de sus seguidores, como siguiendo la tradición más antigua del cristianismo. Por algo se dicen ortodoxos, porque siguen la tradición. Nosotros los católicos seríamos heterodoxos, porque a cada moda de la historia del arte cambiamos la iglesia. Entonces está esta centralidad espacial, ¿no es cierto? Que lo podemos ver con plantas de cruz griega, plantas octogonales, circulares, cuadradas, pero lo que tiene en común en la espacialidad bizantina es la centralidad. Otra característica que la diferencia de la occidental es el exterior pobre y pesado. También me gustaría destacar esta cuestión porque hay una estética contemporánea que valoriza lo rudimentario, en la actualidad, digo. Los bizantinos dejaban la piedra y el ladrillo sin revestir. En cambio, en Occidente, que esto viene de la antigua Roma, no se los nombré porque ustedes no estudian artes decorativas, pero viene a cuento que se los nombre. Ustedes saben que en Roma, no digo que empezaron a mentir un poco más, sino que un templo griego en general es todo de mármol, pero los romanos empezaron a mentir, por dentro de ladrillo o de hormigón, revestido con planchas de mármol. ¿Dónde lo vemos mejor? En el Coliseo, cuando lo saquearon en la Edad Media, en el Renacimiento, le robaron los mármoles del revestimiento y dejaron la estructura de ladrillo de hormigón a la vista. Ahí nos avivamos que la estructura del edificio no es todo de material noble. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, los bizantinos, en lugar de mentir, digamos, quieren mostrar la autenticidad. Entonces el exterior es pobre y pesado. Como hablamos de autenticidad, nos metemos ya
en la segunda mitad del siglo XX, cuando vieron que los arquitectos empiezan dejando el hormigón sin revocar. Eso es mostrar autenticidad de los materiales también. Para hacer la asociación que estamos haciendo, un ida y vuelta entre el pasado y el presente. Es mostrar la autenticidad, no hacer revoque fino en una pared. Esto es mentir, diría un brutalista como Clorindo Testa. Entonces dejamos el hormigón a la vista. Bueno, esta estética bizantina que creo que está presente en nuestros días, de dejar el ladrillo a la vista y la piedra, tiene que ver con una concepción también ideológica, que es la riqueza es interior. Entonces, el templo por fuera es pobre y pesado, y por dentro es rico y decorado. Fíjese otro caso. Por dentro es rico y decorado. Ese es el gran contraste que hay en la arquitectura bizantina. Entonces, ustedes van a Grecia, van a ver un fuerte contraste entre el templo clásico y el templo cristiano. El templo clásico es para ser visto desde afuera. La iglesia bizantina u ortodoxa tiene esta estética rudimentaria pesada. ¿Está claro esa oposición de estéticas? En la actualidad podríamos decir, siglo XIX, el academicismo le va a gustar más la estética clásica, de conservar un Alejandro Bustillo, un Christoph Persen, ¿no? En la actualidad. En cambio, los arquitectos que vinieron después de la segunda mitad del siglo XX van a reivindicar la autenticidad de los materiales. ¿Y qué más podemos decir de los bizantinos? La riqueza interior, del espacio interior. La importancia del dominio del espacio interior. Yo siempre hago un esquema que me da pena no mostrárselos. Encima puse fondo de la diapositiva oscuro. Yo lo que busco es poner, mejor lo veo a mí mismo. Busco, quiero insertar nueva diapositiva. A ver, ¿sale blanca o saldrá? Para mostrarles el pizarrón en blanco. Pero bueno, es una improvisación que no sé si nos va a salir bien. Vamos a hacer el intento. Yo lo que les quería mostrar, en forma muy esquemática también, es el dominio del espacio interior en la mirada bizantina. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer una planta de cruz griega o central bizantina. Entonces, acuérdense que tenemos esta planta de cruz griega. A ver si se entiende acá. No se entiende nada, la pobre gente que lo vea por video no entiende nada. Pero bueno, demos prioridad a los que están presentes. Fíjense, el espacio bizantino es el espacio interior por excelencia, no la apariencia externa. Entonces hay que agrandarlo lo más posible. ¿Cómo se va a agrandar? Estructuralmente coloco un ábside en cada extremo de la cruz. Este ábside es como una especie de contrafuerte, que es como si yo me pongo así para que el peso del edificio vaya derivado más lejos, hacia el ábside. Entonces, no necesito estas paredes. Está derivado el peso hacia el ábside. Incluso en muchas iglesias bizantinas a los ábsides le hacen absidiolos. Es como si otro atrás mío se pone como soporte contrafuerte mío y llevo el espacio más lejos. Entonces, genero un espacio de gran amplitud. ¿Qué caracteriza a una iglesia bizantina? La centralidad espacial y la gran amplitud sin barreras visuales o arquitectónicas. Además, quiero crecer en altura, de manera tal que en este crucero voy a poner una cúpula, lo que va a representar graves dificultades. ¿Por qué? Porque tengo un espacio cuadrado donde quiero poner una cúpula que es circular. Entonces, esta cúpula va a tener que estar apoyada sobre soportes curvos. Para poder adaptar la circularidad de la planta de la cúpula con la cuadratura del crucero. ¿Se entendió lo que quise decir? Vamos a mostrarlo con figuritas mejor hechas. ¿Entienden algo de todo esto mamarracho? Entonces vamos a mostrar las diapositivas mejor hechas.
Estamos viendo, bueno, acá tenemos la cúpula sobre pechinas. Como tenemos que apoyar un aparato circular sobre una planta cuadrada, la elevo y la apoyo sobre soportes de lados curvos. Para usar una palabra de moda, olvídense de que no va a ir para un parcial, pero les quiero explicar porque después van a ver pechinas por todos lados cuando, si quieren hacer un trabajo práctico sobre una iglesia. Hoy todas las iglesias antiguas tienen pechinas. La cúpula está apoyada sobre pechinas. Y acá viene el origen. Entonces, la espacialidad, el dominio del espacio interior. Fíjense Santa Sofía. La apariencia exterior no es ricamente revestida, sino la interior. Elevado por una cúpula sobre pechinas, acá fíjense que hay ábsides y absidiolos que van a conformar la espacialidad interior, la gran espacialidad interior. Acá lo pueden ver en una imagen de interior. ¿Ven las pechinas? Como está apoyada la cúpula. El peso de la cúpula se lleva a los cuatro ángulos del cuadrado del crucero. Entonces se resuelve cómo apoyar un aparato circular sobre una base cuadrada. Después, el ábside y los absidiolos, no sé si lo pueden captar. Ábside, sí, acuérdense, y acá hay otras hendiduras más profundas, absidiolos. Entonces, el espacio libre de barreras visuales llama mucho la atención, a tal punto que la altura también crece. La cúpula del Panteón Romano es de 40 metros de altura, la cúpula de Santa Sofía es de 57 metros de altura. Esto en el siglo V, o entre V y VI, equivale a que hayan construido un edificio de 18 pisos de altura, ¿no? Es decir, la altura de la cúpula de Santa Sofía hoy equivale a una torre de 18 pisos de altura aproximadamente. Imagínense la envergadura de la construcción y lo que representaba para un hombre de calle común entrar a una iglesia. No es lo mismo entrar a una iglesia hoy, que estamos bombardeados por todas las tablets y todas las cosas luminosas que nos rodean, ¿no? Cual papagayos que estamos siempre viendo estructuras luminosas. El hombre antiguo no tenía ni siquiera luz eléctrica. Entonces, entrar a una iglesia, un espacio amplio, que encima va a estar enriquecido por mosaicos, láminas de oro, era una cuestión que conmovía. Bueno, esta es la estética bizantina que en nuestra ciudad tenemos que recordar a Alejandro Christophersen, por la razón que les dije de cómo loteamos en Buenos Aires, era un lote que se le donó al arzobispado de planta cuadrada. Entonces Christophersen dijo, hagamos una planta bizantina, porque Christophersen también tiene iglesias de distintos estilos, ¿no? Entonces, en este caso utilizó la de planta bizantina, central. Y bueno, y así, ahora sí vayámonos a un descanso porque en el siguiente video vamos a volver atrás en el tiempo y vamos a volver a donde nos habíamos escapado, a Roma. Pero vamos a ver qué pasó en Roma cuando las invasiones bárbaras llegaron.